Así es, Blanca, a esta hora yo sigo desde Loma Cobá, en donde más temprano se dio la caída de un poste del tendido eléctrico sobre un vehículo sedán que se dirigía hacia el interior del país y en donde viajaban dos mujeres. También se dio la caída de un árbol sobre la vía y esto afectó el tendido eléctrico. Se paralizó el tráfico vehicular en ambos sentidos en ese momento, hacia el interior y desde el interior, y luego se suspendió la inversión de carriles. A esta hora las autoridades de la Dirección de Operaciones del Tráfico habilitaron la inversión de carriles ya hacia el interior, por lo que los vehículos están transitando por los cuatro carriles hacia Panamá Oeste. Se está haciendo el desvío para facilitar el flujo vehicular, ya que el flujo vehicular hacia Raiján, por lo que es la vía del Puente de las Américas, va a estar un poco pesado, así que se le recomienda a los conductores tomen vías alternas para que puedan avanzar hacia su destino. Viajaban dos femeninas, las mismas fueron liberadas por nuestro personal y atendida por la ambulancia del 911. El personal se mantiene liberando la vía de los árboles y el tendido eléctrico. Debido a la caída del poste y el tendido eléctrico, varias comunidades aledañas se verán afectadas con falta de energía eléctrica. A esta hora el cableado sigue afectado y los trabajos podrían continuar en horas de la tarde porque en este momento no están trabajando en la vía. Les recalcamos, tienen habilitados los cuatro carriles para el traslado de las personas hacia el interior del país por este punto de Loma Cobá, pero se los recomienda a los conductores tomar vías alternas, ya que gran cantidad de vehículos se encontraban en el tranque desde cerca de las 2:30 de la tarde que se registró este accidente acá en la vía de Loma Cobá. Es el reporte que tenemos desde Arraiján, Ginny Caballero, TVN Noticias.